Qué alegría estar en casa una vez más predicando la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, doy gracias al Señor por tu vida, que has podido apartar este tiempo en este domingo. Hemos tenido dos reuniones maravillosas y como dice su palabra, el Señor siempre se va reservando a hablarnos cada vez y siempre lo mejor está por venir. Así que pedimos al Señor que Él nos hable en esta hora. Estamos viviendo tiempos complicados y, y yo creo que hay que decirlo. Yo creo que tenemos que enfrentar y tenemos que mirar lo que está pasando. Tal vez desde octubre del año 2019, que, que no sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa, que no estamos viviendo en una completa tranquilidad. Cambió, cambió nuestra sociedad. Cambió nuestra vida de alguna manera. Después vino la pandemia. Y, y en medio de la pandemia ocurrieron cosas eh, complejas. Entonces estamos viviendo tiempos que yo creo que de alguna manera a todos, yo también me incluyo porque, porque soy humano como tú. Todo lo que estamos viendo y viviendo, pese que tenemos al Señor en nuestro corazón, muchas veces nos hace sentir o triste, preocupado. Angustiado muchas veces, con desazón en otras oportunidades, porque humanamente lo que estamos viviendo es difícil de soportar. Y en eso hay que ser justo, en eso hay que tener la altura de mira para darnos cuenta que es difícil de soportar. Hay una pandemia que lleva ya prácticamente un año y medio, que nos está golpeando, que está golpeando nuestra libertad por las cuarentenas que son necesarias. Que está golpeando nuestra economía, hay un debacle económico como nunca antes habíamos tenido. Si bien los indicadores están mostrando, ¿no es cierto?, que, que el nivel de contagio va bajando y damos gracias a Dios por ello, sigue muriendo gente, siguen muriendo amigos, familiares. La pandemia no cede y, y por lo menos los, los analistas, las personas que más saben de esto, eh, hay claridad de que esto va a seguir un tiempo más. Estamos viviendo un tiempo donde hay un estallido social que está como latente. Pasan cosas y como que rápidamente aparece una violencia que no habíamos visto antes. Y estoy enumerando algunas cosas porque, insisto, creo que es importante que nosotros alcemos la mirada y veamos realmente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos viendo una inestabilidad política, los que tenemos más de 50 años hemos pasado por distintos procesos en nuestro país, pero estamos viviendo una inestabilidad política compleja, donde hay una, un cuestionamiento permanente a los poderes del Estado, a todos, a toda la institucionalidad. Y eso es algo que, que preocupa, la delincuencia que la vemos casi desatada. Y no es que quiera comenzar con una mirada pesimista, prefiero decir que es una mirada realista. Pero tú y yo, como creyentes, por una parte no estamos ajenos a esto. Nosotros vivimos en esta sociedad, somos parte de esta sociedad, tenemos sueños, proyectos, necesitamos alimentarnos, necesitamos trabajar, necesitamos hacer cosas. Tenemos hijos, los que tienen hijos pequeños que están criando hijos. Tenemos responsabilidad y eso nos hace ser parte de esta sociedad. Y por eso que eh, no estamos excluidos de lo que está pasando. Pero los que somos creyentes tenemos algo que es distinto. Y es el hincapié que yo quiero hacer al iniciar este mensaje. Tú y yo vivimos una promesa. Tú y yo, el amor de Dios ha sido tan grande que no solo nos dejó a su Hijo unigénito para que lavara nuestros pecados, sino que además Dios nos prometió que estaría con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y en estos tiempos, a mi parecer, no hay otra arma, no hay otra manera de enfrentar la situación que estamos viviendo, y no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero sin tener la convicción de esta promesa, de creer que Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Yo hace algunos días reflexionaba sobre esta situación. Eh, incluso debo confesar que, que el domingo, cuando veía todo este proceso del establecimiento de, la, de, la, de los constituyentes, Claro, uno vio cosas ahí que son, que son eh, por decirlo menos, extrañas. No sé, unas imágenes de, de personas persiguiendo a carabineros, eh, constituyentes golpeando la mesa, gritando a la autoridad. Yo no quiero entrar en ningún tema político, solamente quiero evidenciar de que esas cosas nos empiezan a golpear. Nuestro espíritu se resiente. Yo oraba y conversaba con el Señor, recuerdo el lunes en la mañana, muy claramente. Yo en el auto a hacer un trámite y e iba conversando con el Señor y decía: Señor, ¿cómo enfrento esto? Eh, porque además eh, hay personas que uno lo llaman, propios hijos eh, conversan, papá, ¿y tú cómo ves esto? ¿Y qué, qué pasa? ¿Y qué es lo que viene? ¿Cómo enfrentamos esto? Hay hermanos, hermanas que hacemos consejería y, y hay algo recurrente que es la preocupación, que es el temor que decir, bueno, ¿y cómo, cómo seguimos? ¿Esto cómo sigue en el futuro? ¿Qué pasó con mis sueños, con mis proyectos? y Yo conversaba con el Señor y le decía, Señor, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo lo, ¿Qué hacemos? Y Dios puso algo, fue tan latente, que yo pensé que estaba encendida la radio del el auto. Y el Señor me dijo, pero ¿no te acuerdas que yo estoy contigo siempre? ¿No te acuerdas lo que le dije a José, que estaría contigo donde fuera que tú fueras? donde fuera que tú vayas, ¡pau! lo recibí en mi corazón. Y, y esa palabra es la que hoy día quiero compartir contigo. Una promesa. Si yo le pusiera un título a esta predica, diría una promesa cumplida. Y yo creo que vayamos juntos ahí al libro de Hechos. Yo quiero leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 4. Y yo sé que ya inmediatamente te hizo sentido la palabra. Hechos capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra, la leo en el nombre del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La siguiente. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Amén. Bendita palabra del Señor. Todos conocemos esta palabra. Todo el que tiene al Señor Jesucristo en su corazón conoce esta palabra, una promesa. Jesús antes de ascender a los cielos les dijo, quédense ahí en Jerusalén, que simboliza la iglesia, porque yo oraré al Padre y el Padre le dará otro consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Promesa del Señor. Y digo, esta es una promesa cumplida porque esto ocurrió hace casi dos mil años, o dos mil años si usted quiere. Jesucristo cumplió la promesa. El día de Pentecostés se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Amén. Dios en su eterno amor y en ese plan perfecto de Dios, Dios es un Dios de promesa. Y a través de la historia de la humanidad, Él ha ido prometiendo, ha ido cumpliendo sus promesas. Pero hay dos promesas que Dios ha hecho, que han tenido un impacto trascendental en la humanidad, un impacto que cambió la historia de la humanidad, dos promesas que cambiaron para siempre el mundo. Una de ellas fue la promesa del Mesías, la promesa de Jesucristo, la promesa que vendría Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, su Hijo unigénito, a limpiar y a morir por tus pecados y mis pecados. El profeta Isaías en el capítulo 9, versos del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. <coughs> Isaías profetiza, Dios habla a través de Isaías para hacer la promesa de que el Mesías viene. Un hijo, un niño nos es nacido. Ezequiel 36, 25 al 26 dice la palabra: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, yo os daré un corazón de carne. Amén. Primera promesa cumplida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo viene y él establece el camino de salvación. Jesucristo declara el que cree Nunca morirá. Dice Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesucristo viene al mundo y Él viene a establecer un pacto nuevo, Él viene a establecer un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Él viene a cambiar la historia. Él viene a decir, desde aquí en adelante, todos tenemos el derecho, todos tenemos la oportunidad, todos tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Todos podemos acceder al lugar santísimo porque Él rompe el velo. Jesucristo viene a abrir el lugar santísimo para todos nosotros. Estar en la presencia de Dios deja de ser un privilegio para el sacerdote y pasa a ser un privilegio para todo aquel que cree que Jesús es el Señor, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que Dios los bendiga. Esta ya es una noticia maravillosa que recibimos. Es una noticia que nos tiene que alentar. Saber que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo hay salvación, que Jesucristo viene a establecer para todos. No solamente para los que llevan un apellido, no solamente para los que tienen un color de piel, no solamente para los que son de una raza, no solamente para los que hablan un determinado idioma. Es para toda la humanidad. Promesa cumplida de Dios. Pero hay una segunda promesa tan importante, tan trascendental como la primera. Porque la vida eterna, el camino que, que Dios nos abre a, a través de Jesucristo, es un camino que nos da la trascendencia eterna. Pero ¿qué pasa en esta vida? ¿Qué pasa mientras nosotros desarrollamos los propósitos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida? Y esa es la segunda promesa. Por eso yo quise comenzar leyendo eh, ese pasaje de Pentecostés. En el libro de los Hechos 2, que es cuando se cumple la promesa del Espíritu Santo. La segunda promesa es que Dios dice: Voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Como le dijo a Josué: Donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Promesa cumplida en Pentecostés. Dice el Señor en Mateo 28. 18 al 20, y Jesús acercó y les habló diciendo, Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Promesa extraordinaria. Juan 14 dice, si mamáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me fascina ese versículo, porque mora con nosotros, está con nosotros, nos acompaña, donde vamos está el Espíritu, pero además mora en nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y en, ese, en esa parte nuestra, en esa dimensión espiritual que todos tenemos, el Espíritu Santo no solo nos acompaña, mora en nosotros, está en nosotros. Amén. Esa promesa cumplida es lo que hace la diferencia. Debemos preguntarnos cómo enfrentamos esta realidad que estamos viviendo. Con la convicción de creer que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. El que tiene a Jesucristo en su corazón tiene la oportunidad de estar con el Espíritu Santo. Mira cómo lo digo, tiene la oportunidad de estar con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo la oportunidad? Porque tenemos el derecho de recibir el Espíritu Santo. Hay solo una condición para recibir el Espíritu Santo. Tener al Señor en nuestro corazón. Pero hay una sola condición. Y la condición es creer. Es creer y anhelar. Es creer. Si tú crees, y yo te doy una buena noticia en esta hora, si tú estás escuchando esta palabra este domingo por la tarde, es porque tienes la fe suficiente para creer que Dios está contigo, que el Espíritu Santo de Dios vive en ti y vive contigo. Hechos 11:16 dice la palabra, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el que nos va a hacer recordar todo lo que Jesús nos enseñó, el Espíritu Santo, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, el Espíritu Santo. ¿Cómo enfrento la realidad que estoy viviendo creyendo que el Espíritu Santo está conmigo? Amén. Amén. Yo siento una presencia del Señor maravillosa. Es esa presencia que nos empieza a impregnar cuando creemos que Él está con nosotros, donde quiera que vayamos. Bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo recibo el bautismo? Es un derecho, es un don, es un regalo de Dios. Primero, creer. Debemos creer esa promesa y anhelar esa promesa. La palabra dice en Romanos 15, 13: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él, creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Primero, cree. Si tú crees, y anhelas, Dios te va a llenar del Espíritu Santo. Segundo, dice la palabra imposición de manos, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando nuestros pastores oran por nosotros, cuando nuestros pastores se imponen las manos, se produce una transferencia. Siempre que yo tengo la oportunidad de orar por alguien, siempre lo que le, le pido al Señor que haga una transferencia de la fe con la cual uno está orando. Y esa es en la fe que hace que el Espíritu Santo se transfiera. Y el poder del Espíritu Santo obre. Creer, anhelar, cuando nuestros pastores oran por imposición de mano, orando al Señor. Hechos 4:31 me fascina. Cuando hubieron orado, lo tenemos, cuando hubieran hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con, de nuevo, la palabra de Dios. Se soltaban para hablar de la palabra de Dios. Orar. Y al recibir la palabra de Dios, por eso te bendigo en esta hora que estás escuchando la palabra de Dios. Dice Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios es soberano. Y Dios, cuando es el tiempo, cuando es parte del plan de Dios, Dios derrama su Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de buscar las condiciones, de estar siempre dispuestos, preparados. Por eso yo decía, primero es creer. Tú no puedes ver la manifestación del Espíritu Santo para luego creer. Lo que necesitas es creer, creer que Dios está contigo, creer que el Espíritu Santo vive contigo y en ti, para que Él se manifieste en tu vida. Por eso, que cada uno de estos principios, que hay muchos más, pero estos principios de creer, de, de cuando un pastor ora por nosotros, cuando estamos orando, por eso la importancia de orar, y como nuestro pastor Fernando nos incentiva cada día a orar en la mañana. Eh, muchos se congregan a orar a través de las redes sociales. El Espíritu Santo cae en cada uno de nuestros lugares donde estamos orando. Si crees, si oras, si recibes palabra del Señor. Amén. Nunca te olvides que primero es creer. Primero es creer. Si tú crees, Dios va a manifestar la gloria en tu vida. Amén. Dios nos dio el Espíritu Santo porque es la manera de perpetuar su promesa. Jesús dijo... Rogaré al Padre y enviará un Consolador, porque es la manera de que Dios pueda estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Me gusta mucho Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. El Espíritu Santo no solo mora con nosotros, y yo aunque sea repetitivo, quiero que lo puedas recibir por cansancio. No solo está con nosotros, no solo nos acompaña, sino que mora en nosotros. Y esa es una diferencia trascendental. Tú tienes el poder del Espíritu Santo, pero debes creer para que Él se manifieste. ¿Cómo enfrentamos la realidad? ¿Cómo seguimos soñando? ¿Cómo nos levantamos los que han perdido negocios, los que han perdido trabajo? ¿Cómo nos levantamos para, para seguir creyendo? ¿Cómo, ¿Cómo me levanto? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mis padres? ¿Qué le digo a mis amigos? Cuando te preguntan, ¿y tú qué crees en Dios? ¿Qué vamos a hacer? La única respuesta, la única manera es que tenemos que posicionarnos por sobre lo que está ocurriendo. Tenemos que posicionarnos por sobre la necesidad, por sobre la circunstancia. Tenemos que ser capaces de ver a Dios, ver al Señor, ver su obra por sobre lo que nos está ocurriendo. Jesús le dice a sus discípulos que los campos ya están blancos. Jesús está viendo por sobre la realidad. Jesús está abriendo el futuro. Jesucristo está anticipando el futuro. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos: Hey, no se queden solamente con el corto plazo. Tienen que mirar por sobre lo que ocurre. Y esa es la invitación. Y la única manera de hacer eso es creyendo que el Señor mora en mi vida. Es difícil, claro que es difícil. Para muchos puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Debemos ser capaces de volar más alto. Me gusta el ejemplo de las águilas. Las águilas no enfrentan las tempestades, las tormentas. Las águilas no le hacen el quite. Simplemente vuelan más alto. Tienen la capacidad de volar más alto, de sobrellevar, de sobrepasar la adversidad, la tormenta. Para eso hay que tener convicción. Para eso hay que ser valiente. Para eso hay que tener coraje, para eso hay que tener claridad las capacidades que tengo, lo que Dios me ha dado. Para eso hay que tener convicción que tú portas el don del Espíritu Santo. No solamente está contigo, sino que está en ti. Los aviones hacen lo mismo, los aviones vuelan a 33.000 pies en promedio, que son 11.000 metros más o menos. Pero cuando hay tormentas, cuando hay turbulencia, los aviones vuelan más alto, 50.000 pies, 16.000 metros de altura. En las alturas las cosas están más calmadas. Y eso es natural y es sobrenatural. Es allí donde el Señor te dice en esta hora que te quiere ver. Es allí donde el Señor te dice, anímate, porque yo habito en ti. Y de mi mano te puedo llevar a ver esos campos blancos como el Señor. A verlos sobre lo que hoy día está pasando, porque yo sigo teniendo el control. Pese a lo que estamos viviendo, pese a lo que estamos viendo, yo, Jehová, tengo el control. Que no se te olvide eso. Solo así podremos ver más allá de las circunstancias. Solo así eh, podremos llenarnos de esperanza. Solo así podremos entender que Dios sigue teniendo un plan maravilloso para tu vida. Solo así vamos a poder creer que ese plan de maravilloso se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Necesitamos de Dios. Hoy día más que nunca necesitamos poder creer que estoy con Él. Y en estos minutos que me quedan me gustaría poder entregarte unos principios. Para poder quedarnos en esa convicción. Hace unos días escuchaba al pastor Fernando predicar y, y justamente estaba predicando eh, sobre eh, un personaje en la Biblia, ¿no es cierto?, que mató a mil con una quijada de, de un burro, a Sansón. Y Sansón era lleno del Espíritu Santo, pero él cometió errores. Era lleno del Espíritu Santo, pero tomó malas decisiones. Entonces tener la convicción de que el Espíritu Santo está conmigo y está en mí tampoco es garantía de que yo tome buenas o malas decisiones. Yo debo abrir mi corazón de manera permanente, debo creer, pero debo estar dispuesto a aceptar que Dios a través del Espíritu Santo gobierna en mi vida. Esa es la clave. Y aquí la clave entonces es, pastor, como yo... ¿Me mantengo siempre en esa comunión? ¿Cómo me mantengo sensible? ¿Cómo me mantengo dispuesto para dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida? Para dejar que el Espíritu Santo me ayude a tomar las mejores decisiones. ¿Cómo los hago, pastor? Número uno, creer, creer, creer. Cuando ores, empieza orando. Diciendo, Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en la parte almática, la parte racional y emocional, somos muy atacados. Y es ahí donde las convicciones muchas veces empiezan a flaquear. Creer, creer. Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Primero es creer y luego es... Sentir y manifestar la obra del Espíritu Santo. No es primero, yo voy a creer una vez que Dios me empieza a hacer hablar en lenguas. Es al revés. Primero debes creer para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Número uno, creer. Y número dos, debemos ser más espirituales. Esa palabra es grande y es compleja. Debemos ser más espirituales. Espiritual no significa en la posición. Espiritual, eh, una persona, un hermano, una hermana no es más espiritual porque trata de, de activar todos los dones carismáticos de lengua, interpretación, milagros, sanidad. Un hermano, una hermana no es más espiritual porque ore más o porque ayune más. Una persona espiritual. Y yo me lo anoté, una persona espiritual es la que cree que el Espíritu Santo gobierna su vida, que el Espíritu Santo vive y mora en su vida. Eso te hace ser una persona espiritual. Creer que no estás solo. Creer que el Espíritu Santo gobierna tu vida. Creer que el Espíritu Santo está contigo. Creer que el Espíritu Santo está en ti, es parte de tu ser cuerpo, alma y espíritu, que tu espíritu está conectado, está impregnado del Espíritu Santo. Eso te hace espiritual. Eso, eso te hace creer que la obra que Dios, el plan que Dios tiene para tu vida, se puede activar a través de tu vida por la obra del Espíritu Santo. Rápidamente, cuatro principios para quedarte en esa convicción, para afianzarte en esa convicción. Que Dios a través del Espíritu Santo obra en tu día. Primero, viviendo en santidad. Debemos vivir en santidad, debemos ser santos. Y ya muchas veces, eh, muchos pastores, y me incluyo, hablamos de lo que significa ser santo. Que no es andar así con los ojos cerrados. No es ser grave. Ser santo es ser apartado, así de simple. Ser santo es hacer las cosas que agradan a Dios. Ser santo es, por lo contrario, alejarse de las cosas que no agradan a Dios. Tan simple como eso, entiéndelo, así de simple. Otra cosa es practicarlo. Vivir en santidad. Primero de Pedro dice: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Tú y yo, cuando hemos recibido al Señor, ya no somos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, no solo cuando nos congregamos, no solo cuando venimos a la iglesia, no solo cuando escuchamos la palabra, no solo cuando oramos, en toda tu manera de vivir. Aléjate de tus debilidades, es una decisión que tú tienes que tomar. Pastores, que es difícil, nada es fácil, pero la recompensa es maravillosa. Si somos apartados, si somos apartados, escúchame bien, si somos apartados creemos y somos apartados, Dios va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida. Número dos, perseverar en la oración. No hay otra manera, y yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por lo que hacemos, y muchas iglesias, muchas congregaciones están haciendo lo mismo, orar. No hay nada más maravilloso que comenzar el día orando. Unánimes estaban en el día de Pentecostés, orando cuando cayó el Espíritu Santo. Debemos orar por los unos por los otros. Debemos orar para que el Señor pueda, en su magnífico amor, poder cubrir a toda su iglesia. No solo ores por ti, no solo ores por tu necesidad. Debemos orar por todos. Dice Efesios 6, Tomás del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración sensibiliza nuestro corazón. Cuando nosotros oramos, nos conectamos, creyendo que nos conectamos. Y eso nos hace estar más sensibles, escuchar la voz de Dios las instrucciones de Dios, dejarme ser gobernado por Dios a través de su Espíritu Santo. Número tres, obedecer la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, tienen una relación directa con, con los principios para recibir el bautismo del Espíritu Santo. La palabra de Dios, obedecer el plan de Dios a través de la palabra. Josué 1, 7, 8 dice, solamente fuerza, dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Promesa maravillosa. No solo eh, te quedas en esa comunión con el Espíritu Santo, al escudriñar, al leer, al recibir la palabra siempre, al obedecer la palabra, no solo te quedas en esa comunión con el Espíritu Santo, sino que prosperas. Te va bien, es una palabra y todo te va a salir bien. Me fascina. Si seguimos la palabra, si hacemos caso a la palabra de Dios, las cosas nos van a salir bien. Fantástico. Y número cuatro, si me pueden ayudar los ministros de alabanza, ya voy terminando. Y número cuatro, cuídate de la distracción del diablo. Uy, aquí se puso complicado, pastor. Cuerpo, alma y espíritu: cuerpo, lo físico, el alma, nuestra razón. Nuestro corazón, las emociones, es ahí donde somos atacados. Proverbios dice, de todo guarda tu corazón porque de él emana la vida. En otra versión habla de tu mente. Mente y corazón están conectados. El diablo siempre va a querer influir para que te apartes del Espíritu Santo, para que no le hagas caso al Espíritu Santo. El diablo siempre va a influir, siempre va a querer que te distraigas. Incluso nuestro Señor, Marcos 4, 8 al 11, dice: Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está al Señor: Tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. No te confundas. Cuando sientas tentaciones, cuando te empieces a confundir, cuando empieces a escuchar cosas que no son adecuadas, ora a Dios, concéntrate en el Señor. No tienes que tirarte al suelo, solo tienes que poner tus pensamientos de bien. Tienes que concentrarte, necesitamos concentrarnos, porque, insisto, somos criaturas, somos humanos y somos débiles. Pero el Señor dice, solo a Él servirás. Y es ahí donde debo concentrarme, en servir a Él, en mirar a Él. El apóstol dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque así vamos a agradar su, su buena voluntad. La palabra dice que si nosotros buscamos el reino y su justicia, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos va a ser añadido. ¿Cómo enfrentamos la realidad que estamos viviendo? La tormenta va a pasar en términos simbólicos. ¿Y cómo nos levantamos? ¿Cómo damos a los que dependen de nosotros, nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Cómo seguimos entregando lo que Dios nos dio? El fruto que Dios te ha dado a ti y a mí para ser llevados a otro. Creyendo que la promesa del Espíritu Santo Dios la cumplió. Y esa promesa dice que Él está contigo y está en ti. Creyendo que el Señor tiene un plan. Y ese plan se activa con independencia de lo que pase a tu alrededor. Solo creyendo. Yo quiero orar por ti en esta hora y, y para poder preparar nuestro corazón, yo te quiero decir que este es momento de que tú te levantes y si puedes ahí en tu casa levantarte en esta hora en un símbolo de decir Señor quiero recibir de ti una renovación, quiero recibir de ti tu espíritu fresco, quiero recibir tu poder para que obre en mí para que tu gracia pueda acompañarme donde quiera que yo vaya, para que tu poder pueda obrar, para que tu plan, tu buena voluntad pueda usarme como vehículo para llevar bendición a otros. Levántate unos minutos, levanta tus manos al cielo, y yo te digo con frente en alto, mirando a los cielos, Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo nos enseña. Él es el mismo que dice antes de comenzar su ministerio, esto no es mío, es de Dios, es del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, recíbelo, porque Dios está ungido, porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo te dice a ti y a mí, hijo, hija, anda, anda adelante, atrévete, levanta tu frente en esta hora, porque yo estoy contigo, abre tu corazón para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Padre, en esta hora estamos aquí como alabábamos al principio, a tus pies, Señor. Creyendo estas dos promesas que cambiaron la humanidad, se han cumplido nuestro Señor, el Mesías que entregaste para su pueblo y que nos fue recibido, pero eso abrió la puerta para que todos fuéramos salvos, Tan solo con creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquí estamos también creyendo tu promesa: que tú antes de ascender a los cielos dijiste, oraré al Padre, y Él enviará un consolador, el Espíritu Santo, que no solo nos acordará de todo lo que el Señor nos enseñó, sino que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Creemos, Señor. Levanta convicciones de fe en esta hora para creer que tú habitas con nosotros y en nosotros. Padre Celestial, oro en esta hora. Oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada necesidad en esta hora. Oro para que tú prepares, abras los corazones, pongas sensibles, como dijo... El profeta Ezequiel, que transformes ese corazón de piedra en corazón de carne para recibir esta palabra, que sea una revelación no solo para creer, no solo para entender, sino para recibir el Espíritu Santo. Para despertar el Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, para abrir nuestro corazón para dejarnos gobernar por el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, que nos hace mirar por sobre esta necesidad, por sobre esta adversidad, por sobre esta enfermedad, por sobre este, esta sensación de esta sociedad que está tan desordenada, Señor. Gracias te damos en esta hora porque lo recibimos. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo cae en este lugar y cae donde hay cada. Hermano, hermana, hijo tuyo, con un corazón dispuesto en esta hora para activar ese don del Espíritu Santo, creyendo para que luego se manifieste. Declaramos en esta hora llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, llena Espíritu Santo, sopla con tu soplo de vida donde hay una necesidad, donde hay un corazón dispuesto en esta hora para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Oh, amén, amén. Amén es la fuente, Señor. Gracias, Señor.